Snake, ten cuidado. En esa zona hay minas Claymore. Usa un detector de minas. ¿Quién eres? Llámame Garganta Profunda. ¿Garganta Profunda? ¿El tipo del escándalo Watergate? Olvídate de eso ahora. No usas transmisión a ráfagas. ¿Estás por aquí cerca? Mira, hay un tanque delante de tu posición, preparándote una emboscada. ¿Pero quién eres tú? Un admirador tuyo. Coronel, recibí una llamada códec de alguien ajeno a esta operación. Lo sé, estábamos controlando la llamada. Mayling lo sabe todo sobre el sistema de comunicaciones. O sea que ella será quien se lo explique. Verás, si alguien conoce tu frecuencia puede llamarte. Pero la cuestión es cómo se enteró. Es información súper secreta. ¿Insinúas que alguien ha filtrado la información? Es la única explicación que se me ocurre. Mayling, ¿sabes desde dónde se originó esa transmisión? Lo siento, las ondas de radio eran muy débiles para localizar la fuente. Pero debe de estar cerca de ti, en algún lugar de la base. Snake, deberá pasar el campo de minas si quiere avanzar. Master, ¿le dice algo el nombre de Garganta Profunda? ¿Garganta Profunda? ¿Se refiere al tipo del Watergate? No, pero usa el mismo nombre. Quiera que sea, no es parte de la operación. Pero me ha estado aconsejando por códec. ¿Qué? Y además, no utilizaba transmisión a ráfagas. Parece ser que estaba transmitiendo desde algún lugar de la base. ¿Desde la misma base? Sí. No sé quién puede ser ese tipo. Ya veo. Alaska no es sitio para serpientes y no le dejaré pasar. Envíele un mensaje. Muy bien, tu sitio es el suelo. Debes arrastrarte por el suelo como la serpiente que eres. ¡Vamos, luchemos! Ese tanque M1 va equipado con ventrónicos avanzados. Una vez se fija en un objetivo, lo sigue automáticamente y el cañón principal tiene un alcance de 3.000 metros. Para acercarte, deberás confundir su sistema de rastreo. Usa tu chave. Si puedes inutilizar el sistema y acercarte lo suficiente, no podrá usar el cañón principal. Usa el chaff a larga distancia para confundir su sistema electrónico. Thank you.
Espero que esté contento. Tiene la tarjeta. Jugaremos con él un ratito más. Creo que sería conveniente no subestimarlo. ¿Qué te ha parecido él? Es justo como ha dicho. Al luchar, está como poseído por un demonio. Como usted. No esperaría menos. ¿Lo ve? Ya se lo dije, pero le mataré. General Iván. Oí decir que le quitó una mano además de su dignidad. Mide tus palabras, brujo. En la lengua de la tribu Sioux, Sioux significa serpiente. Se considera un animal que hay que temer. Ahora Snake es mío. Cuando vuelva a verlo, me encargaré de él. Aún no. No le mates todavía. Él y yo volveremos a combatir. ¿La predicción de siempre? Sí, el cuervo en mi cabeza, sediento de su sangre.